Oye, este capítulo está en español. Si no entiendes español, deberías seguir al capítulo que sigue. This episode is in Spanish, so if you don't understand Spanish, I would recommend waiting until there's another episode. Thanks. Sí. Hola, bienvenidos y gracias por escuchar tu tía bruja. Yo me llamo Bex Carlos, soy la locutora de este podcast y este podcast se trata de todas las cosas que te daban miedo cuando eras joven, que te encantaban, te encantaban hablar de estos temas y escuchar y a veces los adultos platicaban y creían que no estaban escuchando, pero ahí estaban escuchando de Metiches. Y yo, por si no me conoces, fui locutora en el radio comercial unos siete años y por los últimos, yo diría como ocho años, he estado editando podcasts, un puño de podcasts en inglés y español. Mis intereses, pues, de brujería, magia, de todo eso, del espiritismo, ¿no? Pues desde joven. Yo creo que, que lo sentía yo. Yo siempre a veces creía que veía caras o que eran fantasmas, pero siempre he tenido intereses de lo paranormal y pues de cosas que no tan fácilmente se explican. Yo tengo mucha suerte por decir, porque mamá, aunque no entiende todo lo que yo hago, siempre me apoya. Y feliz Día de Madres, todas las mamás que no necesariamente entienden a sus hijos pero están haciendo la esfuerza de amarlos todavía. Mi mamá es alguien que a ella también siempre le ha interesado lo paranormal. Ella tiene el don y habla con los espíritus, los fantasmas, lo que los quieras llamar. Y por ella y por eso he aprendido muchas cosas. Por decir que tenemos toda una vida para hacer la paz con nuestros familiares. No deberíamos de esperar hasta que ya casi se mueran para hacer eso. Y ella es una de las personas más interesantes que he conocido en toda mi vida. Yo sentí que para tener así un capítulo bueno, que debería de, pues, introducirte a mi mamá. Hay que meternos a este capítulo y que conozcas a mi mamá. Hoy tengo un placer muy grande. Tomo mucho confianza. Pero aquí está mi mamá. Se llama Mama Pella. Ma, gracias por estando en la serie. Hola, ¿cómo estás? me dicen Pella porque a mí me encantaban los niños me fascinaban y este cuando era joven este una amiga tenía dos hijos y este yo los llevaba a la casa yo los divertía los paseaba los bañaba eh, me encantaban entonces a, a la niña la hacía renegar mucho mucho la hacía renegar y este e, ella para defenderse para eh, o sea me decía eh, por decir perra entonces no podía hablar y me decía Peya, Pella y Pella entonces, este, oye, mi hermana que me decía Pella y ella se atacaba de risa y empezó a decirme ya ya Pella y Pella y hasta ahorita hasta la fecha todo el mundo me conoce por Pella por mi apodo. Eh, trabajé en oficina y todo el mundo me llamaba Pella y Pella y Pella y Pella y así se me quedó el apodo. Es muy, ¿cómo se dice? Interesante y es algo que nunca he oído de otra persona y tú ma eres como ninguna otra persona que he conocido en toda mi vida. ¿Tú te sientes que eres muy diferente que la demás gente? Pues sí, soy una persona sincera, soy una persona que no me ando con rodeos, como dice el dicho pan, pan y al vino, vino o sea, no me gusta andar y a veces hasta que, que, soy una persona que caigo mal porque este, digo verdades, soy franca y sincera y yo saqué eso de ti, y somos muy honestas en como somos, pero a veces ha tenido problemas, pero yo soy así, a mí no me interesa, yo soy así y a mí no me gustan las injusticias odio a la gente que hace injusticias, no la soporto, este son cosas que hasta se me quita el sueño, de que como hay gente que se aprovecha de la demás gente y yo soy una amiga de eso y por eso también tengo muchos problemas. La razón que quería tener en la serie, pues una, eres mi mamá y eres muy interesante, pero tienes muchas historias que me encantan. So, una de las cosas que quiero que platiques, nosotros tenemos experiencias que los fantasmas encantan hablar con nosotros. So Ma, por favor, ¿puedes platicar un poco de tus experiencias con fantasmas? más pues hay muchas pero más o menos cuál es la que quieres saber cuál es la que te asustó más pues a mí no me asustan pero este una hace como unos 13 años murió mi hermana, entonces yo no fui, este, me quedé acá porque yo la acababa de ver, eran meses entonces, este, yo, digo, ¿para qué voy si la acabo de ver? Entonces, este yo, este, más o menos mandaba ayuda económica para, digo, lo que, los gastos que iba a hacer, que de avión y todo eso, pues dije mejor que le sirvan a ellas, entonces pasó el tiempo y entonces, este, como que ella hizo muchas cosas que a nosotros no nos gustó y cosa es que ella murió y entonces yo, este, quise hablar con ella y le dije, oye Oye, este, deberías de decirme si eres feliz allá. Eh, mándame una señal. Y de la señal, este, estábamos en el deck y estaba el garaje y empezó todo, todo cayéndose, todo lo que eran palas, toda la herramienta de jardín. ¡Pam! Pa, 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 y ya, yo volteé con mi esposo y le dije, hoy oh, sí, es cierto, me está mandando una señal! Así pasó. Al siguiente día, muchos ruidos en un cuarto. Entonces yo dije, pues, es ella. Entonces al siguiente día, más ruidos. Y le dije, ¡Oh, ya no quiero saber ya nada! Yo sé que eres feliz y ¡ya! Ya dejó de mandarme señales. Y también por una temporada también estaba llamándole a otra tía, ¿verdad? le llamaba por teléfono ahí en la casa y entonces iban corriendo ay el teléfono está sonando y luego ya iba a media escalera el teléfono dejaba de sonar entonces este resulta de que regresaba mi sobrina y le decía el teléfono dejó de, de, de sonar y otra vez sonó el teléfono ahí va otra vez y lo mismo entonces su mamá le gritó diga tener el identificador a ver quién es entonces fue y le hace es el teléfono donde trabajaba mi nina? exactamente eran como las nueve entonces y era un domingo entonces se quedaron como asombrada porque ella no pues ya estaba muerta y lo era domingo las ocho y media y pues ya sus oficinas pues estaban cerradas entonces anduvieron investigando esa llamada pues no nadie nadie supo de esa llamada y se quedó grabado en el identificador de llamadas y ya después este mi hermana se comunicó a la casa de mi hermana y le habló y este le contestó y le dijo este "Estoy muerta." Le anunciaba que estaba muerta. Entonces, este ella un poco se espantó y colgó. Y este otra vez llamó a, a uno de mis hermanos y le dijo, "Mira, oye, la llamada." Y lo mismo le contestaba. Ella trató de comunicarse porque yo pienso que algo hubo, que nos quiso pedir perdón y pues realmente pues ya eh, tenemos por eso mucho tiempo para nosotros arreglar nuestras este pues lo que traemos, porque si no pues cuando se muere uno, yo pienso que se va con un eso que no no pidió perdón o lo que hicimos y este, yo pienso que es lo que está pasando porque es lo que dicen, que la gente se arrepiente y a lo mejor no puede seguir a la parte siguiente de su vida toda nuestra familia ha tenido muchas experiencias con fantasmas, pero tú especialmente tienes experiencias interesantes también te visitan en tu, como se dice en tu closet, ¿verdad? Pues yo mentalmente, este, una vez un señor amigo decía que ya estaba muy enfermo de las plaquetas entonces este, yo le hablé a mi hermano y le dije él ya no se va a salvar, él ya va a morir cuando ya las plaquetas est están así enfermas, o sea, no se duran mucho. Vamos, no dura uno mucho. Y él se quedó. ¡Ah! Entonces, este, mi esposo, yo esa vez me quedé sola y yo mentalmente dije: Quiero este, como soñar con muertos. Entonces, ya me fui a acostar. Y entonces en el closet oía voces, uh, voces así, muy feas. Y me quedé así. Entonces, este, pues No, no me dio miedo. Entonces, este, exactamente eran como las 9 de la noche. Y ya, me quedé, me quité mis zapatos. Al siguiente día en la mañana me levanté, vi que mis zapatos eran uno de un color y otro de otro color. Un blanco y un negro. Entonces dije, ah, carayca, caramba. Me vine y me asomé por la, a la ventana. No me, así, no me asusté ni nada. Regreso a la recámara y al otro lado estaban los... Los zapatos, el otro, blanco y negro, y ya me quedé media así. Digo, pues, ¿sabe qué pasaría? Entonces, este se me ocurrió. Yo vi en el Facebook que había muerto Pablo, y entonces, este, yo hablé con mi hermano. Le dije, oye, que murió Pablo, verdad? Sí, sí, murió Pablo. Le dije, y ya él me estaba platicando también una experiencia. Igual dice que porque ellos fueron allá donde él vivía, y él dijo que le avisaron que había muerto y estaba en su casa. Y ya que él traía un bastón y que se por la ventana se metió y que le dijo oye este cuídense mucho cuídala mucho y cuídate tú también y que él lo vio que se metió al closet exactamente cuando yo aquí en el closet me hacía borucas eh, y entonces me quedé un poco este yo sorprendida de veras que sí existe que los muertos regresen y ha sido más que una vez que te ha ocurrido oh, esto. muchas veces tú has tenido la habilidad de hablar con espíritus y también algo que se me hace interesante que tú tuviste la oportunidad cuando salió la película el exorcista que fuiste desde el pueblo donde vivías a Guadalajara, ¿verdad? ¿Y qué opinaste de la película? ¿Qué te acuerdas de ese tiempo y viendo a Bella? Pues fuimos a verla tres, una hermana, una, una vecina y yo, pero realmente yo había visto el libro y el, el libro sí está un poco más este, de miedo y, de, y tenebroso, pero ya la película se me hizo muy fantástica y me daba risa. Y mi amiga y mi hermana sí se asustaron mucho y pues tuvimos que irnos al pueblo ya tarde y ellas iban asustadas y pues a mí me causaba mucha risa porque. No es comparado al libro. Con el libro sí está un poco así, porque tú te imaginas todo lo que está pasando. Y la película no. Eso de aventar vomitada y todo eso ya pues, se me hizo como fantasía. Pero ¿te dio miedo ir desde el pueblo donde vivías? Nada, miedo. Pero ya yo ya sabía. Yo ya estaba preparada con el libro. Ya a mí no me, me llamó mucho miedo. Los eventos de eso pasaron aquí en San Luis. Vivía como una cuadra de uno de los edificios donde ver, hicieron parte del exorcismo. Fue fea la situación. En las notas voy a dotar el capítulo de otro amigo que habla de esa experiencia y también de que su compañero del podcast habla con toda la gente que estaban ahí. Platicó con el muchacho, platicó con padre, platicó con toda la gente que ahí estaba en el cuarto cuando ocurrió. Eso fue muy interesante. Ok, ma muchas gracias por estando en la serie y hablando un poco de tus experiencias de fantasmas porque honestamente si la gente oye en esto y todavía no creen, no, no creo que van a, van a creer. So, Muchas gracias, gracias por estando. Diles adiós a toda la gente. Adiós y mucho gusto. Muchas gracias por escuchar este capítulo de tu tía bruja. En el futuro va a haber más capítulos en español. Espero hasta el momento que vamos a estar juntos otra vez. Cuídate mucho, nos vemos. Bye.